Para este tutorial vamos a necesitar cartulina, lápiz, regla, tijeras, pegamento, un poquito de acetato, papel deco y cosas para decorar. Lo primero que vamos a comenzar haciendo es una figura de 35 x 12 centímetros, la cual vamos a doblar a la mitad, justo así. Ahora vamos a hacer otra pieza de 19 x 12 centímetros y vamos a hacer marcas de 1 centímetro a los dos extremos, justo así. Ahora, teniendo en cuenta uno de la margen que hicimos, vamos a marcar 10.5 centímetros tanto arriba y abajo y vamos a marcar la línea tal como se aprecia. Luego, tomando ese cuadro, vamos a hacer también márgenes al centímetro tanto arriba como abajo hasta formar una especie de cuadrado y lo vamos a cortar, justo así. Esta será como la figura que va a ser nuestro shadow card. Y ahora vamos a cortar un pedacito de acetato del mismo tamaño de toda nuestra ventana. Cuando lo tengamos, vamos a adherir nuestra figura. Entonces vamos a alinearla justo en el margen. Vamos a cortar estos pedacitos para que nuestras pestañitas queden bien. Y ahora con su pegamento favorito vamos a pegarlo justo así. Aplicamos un poquito, lo alineamos muy bien y vamos a proceder a pegarlo. Y vamos a hacer lo mismo con la otra tirita. Aplacamos bien para que pegue y ya está. Ahora a mano alzada yo he hecho como las figuritas decorativas y así es como han quedado decoradas. Ahora vamos a terminar de adherirlas ya a nuestra figura previamente decorada. Para hacer como que esta figura quede como en 3D, vamos a tomar la medida de ese cuadrito y vamos a trazar un pedacito de cartulina, puede ser de 3 centímetros por el largo de tu figura, más 2 centímetros para hacer los plieguecitos, tal como se aprecia, para poder pegar nuestras figuritas y que quede con movimiento. Y así es como lo he decorado yo. El centro lo he hecho con una vela roja, le he puesto una leyendita y bueno, así ha quedado nuestra figurita. Espero les haya gustado. No olviden comentar, suscribirse y darle like. Y antes de que se vayan, también les quería recordar que tenemos sorteo. Y si quieren participar o no lo han hecho o no saben cómo hacerlo, aquí arribita pueden darle like y los dirigirá al link del video donde les explico más detalladamente cuáles son los premios y cómo participar para llevárselos. Ahora sí, no haciendo más, me despido, nos vemos en un próximo video, chao chao.
Gracias por ver este video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte. Recuerda que tengo dos canales. Este, que es Artisanat Sachet, donde subo manualidades, y Sin Fronteras Ni Visados, que comparto más un poco de mi vida diaria y hago tonterías. También sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún acontecimiento. Dios te bendiga.